Yo, desde que sabía que me gustaban los niños, yo soñaba con casarla y tener mi fiesta con mi novio, mis fotos, mi pastelote. Fue algo que siempre visualicé en mi vida. Si analizas y dices, oye, ¿por qué he arreglado a tanta gente y yo no me puedo casar? Digamos básicamente es que existe un estatus de desigualdad entre homosexuales, lesbianas, para que puedan llegar a formalizar sus uniones, ¿no? Pero entonces me di cuenta que el tiempo ya había llegado. Entonces a mí me emocionó formar parte de ese cambio. Es una lucha desde que tuve uso de razón y supe que era gay. Desde ese momento empezó la lucha con la vida. Los 5 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concedieron por unanimidad el amparo para realizar la primera boda gay en Baja California. ¿Y la licenciada no va a dar la cara? No sé. No, señora. Que hubo una confusión, que no sabían ellos que iban a ser 2 hombres. ¿De qué nos quieren ver la cara? Este es un trámite normal. Sí. ¿Pretenden que se suspenda esto o quieren que siga adelante? No es lo único. Aparte, hay otras discrepancias. Sí, claro. No le estoy mintiendo. Dígale al abogado, por favor. En el nombre de Jesús, tú eres el Todopoderoso, Señor. Adiosito, déjenle su chamba, que mucha chamba tiene. Déjenlo al que trabaje. Denunciaron que Víctor y Fernando padecen de locura. Esto es que esto ya es el ridículo. Te lo juro que hicieron una junta para pensar cómo chingarnos. Mi compañero y yo estamos aquí con indignación y vergüenza. Ya estamos en el límite. Yo ya no puedo un día más soportar tanta injusticia porque ya me siento demasiado pisoteado. Tú tienes que estar entero, mi amor, y tienes que dar pelea hasta el último momento. Tú tranquilo. Nuestra vida puede durar 1 año, 2, o el tiempo que sea, pero yo lo quiero pasar con él. Juntos hasta el fin, ¿no?